amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente en esto que es la bitácora de Fernanda. Y es que tenemos información de las guerreras y guerreros del Santos Laguna. Vamos a empezar por hablar de las mujeres, porque ellas sí tuvieron participación en esta jornada del Guardianes 2020. Pues bueno, Santos Laguna Femenil fue a visitar a Puebla Femenil, estas enfranjadas que no pudieron sacar los 3 puntos en su casa. Y bueno, es que también hay que destacar el gran partido que dio Wendy Toledo, la arquera santista, que sin duda alguna demuestra por qué es seleccionada nacional, por qué es la arquera titular en el cuadro de Santos, y es que tuvo grandes atajadas que sin duda alguna fueron pieza clave en este partido ante Puebla. Hay que recordar que las guerreras se encuentran en la posición número 14 de la tabla general con 6 unidades. Sin duda alguna, pues ha sido complicado sacar algunos resultados positivos, sobre todo las victorias. Se han ido sacando algunos empates que les ha estado ayudando a escalar posiciones poco a poco. Está a pocos puntos de la posición número 8 de la tabla general, que bueno, entrar a Liguilla en la posición número 8 ya sería una gran ventaja, porque hay que recordar que las guerreras nunca han estado en la fiesta grande del fútbol mexicano. Y bueno, también recordarles que el próximo partido será el próximo lunes en el Estadio Corona ante Xolos Femenil, que este Xolos no ha ganado ni un solo partido. Cuentan con 0 puntos en lo que va de este torneo Guardianes 2020. Y bueno, el mismo director técnico, el estratega de Xolos Femenil, ha mencionado que pues su equipo no ha estado funcionando tanto y que le desespera un poco ver cómo las jugadoras no reaccionan. Así que esperemos que este sea como que una ventaja para las guerreras de sacar el resultado positivo, y sobre todo, ¿por qué no?, porque están en casa. Destacar también la participación de Cintia Peraza, que la verdad no hay ninguna queja de esta capitana en lo que va del torneo. Santos Femenil está demostrando que pueden hacer grandes cosas, que se van entendiendo mucho más, que ya hay continuidad en el equipo. Entonces vamos a ver qué tanto pueden sacar la próxima semana en este duelo, ya que pues esta semana no vamos a ver partido, ya que se enfrentaron el domingo anterior ante Puebla. Y bueno, hablando de los guerreros del Santos Laguna, que si bien no tuvieron partido en esta jornada del Guardianes 2020, pues ellos no pararon, no descansaron ni un solo día y siguieron con los entrenamientos día con día en su guarida general, que es el territorio Santos Modelo. Cuentan ya con Betziel Hernández y también, por supuesto, con Carlos Emilio Rantia, quienes ya salieron de lesión y de otras cosas más. Así que bueno, Guillermo Almada poco a poco va recuperando jugadores. Este lunes tuvimos conferencia de prensa con él y nos dice que el equipo se encuentra muy bien, que estos 4 partidos que vienen aquí en casa pues van a ser pieza fundamental y van a tener ventaja los guerreros, ya que pues en casa saben que Santos la hace pesar, que puede ser un equipo totalmente diferente a lo que se muestra en visita. Si bien yo sé que van a decir del partido frente a Pumas donde perdieron el invicto, pues bueno, Santos sigue haciendo cosas muy buenas, sobre todo en esta recuperación ya de nivel, de ritmo que están haciendo. Así que todos los detalles no se los pierdan a través de nuestras redes sociales, ya saben, aquí en el Rincón del Santos, la vieja guardia. Me da mucho gusto que me hayan acompañado, les mando un abrazo.